un nuevo capítulo donde estaremos mostrando las bondades de Azirita Townscape o parte de esta escenografía. De Age of Sigmar. De Age of Sigmar. Así que quédense con nosotros si quieren ver el contenido, lo que aporta y todo lo que suma a nuestras colecciones. Esto es Inside Studios. Bueno. A lo largo de nuestro paseo por el mundo del Wargaming, vamos sumando colecciones de escenografías, piezas, de miniaturas, accesorios, muchísimas cosas que van llenando nuestros estantes hasta un punto de, bueno, ya casi ni salir de las propias cajas, ¿no? Creo que este va a ser el caso de la ciudad o el escape de la ciudad Azirita. Una caja en... La más reciente. Muy reciente. En una edición que ya venía anteriormente, pero que vuelvo a repetir, como muchos otros episodios, han venido reeditando la gente de Games Workshop. Bien, este capítulo es patrocinado, apoyado por la gente de TCG Play Store, que junto a la asociación con miniaturas de Estadio Wargame trae lo mejor en cuanto a wargaming de mesa y juegos de miniaturas para toda nuestra gran América. Bien. Destacamos que es un producto que está siendo reeditado por los chicos de Game Workshop y que llega en el formato de caja bastante minimalista, David, que nos está presentando ahorita la gente de Games Workshop con unas cajas con una reedición muy bonita. Fíjense ustedes los laterales del maquetado y el diseño del producto, ¿okay? Y que es parte de lo que es el actual proceso de distribución de los productos de Games Workshop en este momento. Bastante, está muy limpio. Sí, es una caja bastante pesada para el tamaño. Voy a empezar a decir esto. Voy a empezar a decir que es una caja bastante pesada que nos va a sumar escenografía en el estilo de la era de Sigmar. Sí. ¿Okay? Este estilo bastante de ruinas. Sí, fantasioso también. No tan atrasado. Ajá. Ni tan... No se ve tan antiguo. Sí. Pero sí tiene una mezcla de ecléptico con toques góticos, ciertamente. Entonces, como les decía, es una escenografía que verdaderamente suma mucho a las colecciones y que creo que también va a pasar a formar parte de la, del estante... De todo el cuarto de miniatura. De la habitación de cajas de miniaturas sin armar. Que por razones de tiempo muchas veces no podemos, pues quisiéramos, pero no podemos. Sí mismo, bueno, se presenta... Está pesado. Sí, es muy pesado, fue lo que te dije. Acabo de comentarte que es una caja bastante pesada. Fíjense ustedes los detalles en cuestión. Está muy macizo. Voy a hacer un pequeño close-up, porque quiero que vean el detalle de una escenografía que es pulcra y que valía traer la pena bien a Inside Studio, porque creemos que es un set bastante exclusivo, David. Un set bastante exclusivo como los productos que mostramos dentro de Inside Studio. ¿Sí? Un set que, como pueden ver, las paredes destacan por los bloques, por los escudos del dios Sigmar, efectivamente por cada uno de los tokens, y todas las cosas que denotan precisamente que es parte de los mismos Stormcast Eternals o de la raza de los Stormcast Eternals. ¿Sí? Que no se sabe si son humanos. En este punto, parte del piso, fíjense ustedes cómo destacan las calaveras y las inscripciones en runas en todos los pisos. Está de concreto. Muy detallado. Muy, muy detallado, David. En definitiva, un set de ruinas muy, muy bonito que aporta muchísimo a todo lo que es la escenografía del estudio. Y aquí en el estudio, como dices tú, que lo usan para no solo para Age of Sigmar, sino para distintos juegos. Sino para distintos juegos. Lo único que hay veces que no llama tanto la atención es que tenga mucho el logo de la facción. Sí. Porque de alguna manera tú puedes tomar esto para jugar inclusive Juego de Tronos, para desplegar escenografía para Descent, para Dungeons and Dragons, para juegos de mazmorreo, incluido muchos planetas de ruinas para propios juegos futuristas de sci-fi en el estilo de Star Wars. Claro. Y lo hemos hecho. Pero lo que dices tú, David, es que estas inscripciones y muchas veces estos logos que son identificables fácilmente para los fanáticos de la era de Sigmar, es lo que hace difícil que de alguna manera tú puedas llevarlo precisamente a desplegarlo de esta forma. Dentro de la caja, ¿cuántos sprue? ¿Cuántas bandejas? Tres bandejas. Un total de tres bandejas. Me gusta esa porque trae el cofre. Los arcos, fíjense en los arcos. Ya vamos a hablar del cofre, David. Fíjense los arcos. Arcos que dejan mostrar incluidas las aldabas de acero y las inscripciones rúnicas en cada una de las paredes por ambas caras.
¿Okay? Muy detallado. Un valor hermoso que tienen los sets de escenografía de la era de Sigmar de Games Workshop es la customización, David. Sí. Creo que la forma de poder poner un techo en una parte, tirar unos escombros en el piso, armar una... claro, como ya venía en el Warcry. Una estructura. Y en el nuevo Warcry Catacumbas. Así es. Fíjense ustedes, esto es parte del cofre del que nos hablaba David hace un momento, que viene en dos partes, una parte mediana izquierda y una parte media derecha, con un detalle maravilloso de los candados, incluido el cerrojo de las llaves, está representado en una forma fiel y muy bien hecha. A su vez, muchas de las columnas y entradas con arcos y ventanas que nos permiten ver detalles como los bloques y el centro de las columnas para cada una de las ventanas. En definitiva, un set exclusivo, hermoso, que nos incluye adicionalmente el panfleto, para armado. Panfleto de armado, que nos da simplemente una leve customización, porque a fin de cuentas es tú mucho cuando nosotros de verdad tenemos la imaginación como la tenemos dentro del estudio de miniaturas de Star Wars Game, le damos la vuelta y lo podemos inclusive combinar con otros sets ya existentes. Cierto. Caso tal, las ruinas que venían en el set, primer set de Kill Team, no sé si recuerdas, con sí. Eso hicimos una iglesia que la tenemos, la vamos a mostrar en cualquier momento, una iglesia con árboles salientes, de verdad una estructura realmente hermosa que la podemos usar para juegos inclusive como Horizon. Que se viene en el canal con todas las expansiones, las casi 20 cajas de Horizon están ya en el estudio y estamos preparando ya el producto, estamos preparando los episodios específicos para que cada uno pueda ver de primera mano, como siempre, en nuestro canal. Bueno, en adición, tenemos efectivamente un set con un valor de pintura al que la libertad, la creatividad que tengas para pintar y para darle los toques, sea desgastado, sea en mantenimiento o como tú quieras dárselo, con algo de naturaleza, colocándole ramas, raíces, árboles, o sea, de verdad, bases inclusive para desplegarlo de una forma... La customización es casi infinita. Casi infinita. Entonces estamos ante un set que verdaderamente es una joya para nuestras áreas de juego. El set en reedición... Muy recomendado, no a un alto precio, no porque no tiene un alto precio, es un set que ronda entre los $35 y $40, donde verdaderamente el valor es mucho lo que va a aportar a nuestras áreas de juego. Es mediano. Sí, y a nuestros mapas, y que de alguna manera le vamos a sacar el provecho justo. Bueno, el valor en cuanto a puntuación, yo le daría un 9.5, estoy de acuerdo contigo, David, que nos permite entonces tener en cuenta que es un set que vale la pena ir por él, porque sí, es una pieza única. Como yo te dije, me gustaría que generalizaras un poco más los grabados. Ajá. Que es lo único... Para que pudiesen ser... O que se los pudieras poner separados. Es correcto, creo que sería una muy buena opción. Para que de alguna manera pudieses llevarlo a generalizarlo a otros juegos, a otras sagas, como bien decía. Bueno, esto es el escape de la ciudad Azirita o Azirita's Townscape de la era de Sigmar de Warhammer en Inside the Studio, revisado, abierto y de alguna manera analizado y recomendado. Esperamos que les agraden nuestros videos desde todas partes del mundo, agradecidos con España, con México, con Argentina, gracias, con todos los países y suscriptores de habla hispana, anglo, que de alguna manera nos están siguiendo desde todas partes. Estamos a punto de 3.000 suscriptores. Dívanse. Y esto nos permite dar muchísimo más de nosotros. Así que ánimo, que nosotros bye, continuamos con el mismo ánimo desde nuestro estudio. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, cuídense. Bye.